El profeta Isaías escribe en el capítulo 54, versos 10 en adelante: Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Padre, hoy queremos levantar nuestra voz para agradecer
bendecir la fidelidad de tu palabra, la fidelidad de tus promesas, porque ciertamente has estado con nosotros, porque cada día has renovado, Señor, esa gracia, esa misericordia, esa fidelidad con el nuevo amanecer de cada día. Nos renuevas en esperanza, nos renuevas en confianza y en certeza que lo que has dicho y has prometido, así es. Aunque los montes se muevan, aunque tiemblen los collados, aunque se estremezca todo a nuestro alrededor, nunca se apartará de nosotros tu misericordia. Siempre hemos visto tu brazo extendido, tu mano sosteniéndonos. Siempre hemos visto el poder de Dios y hemos conocido tus caminos. Nos has mostrado el camino, la senda en que debemos andar. Siempre te hemos escuchado hablar. Una y otra vez, tu palabra nos recuerda. El deseo de tu corazón, la voluntad de tu corazón. En medio de la fatiga, en medio de la tempestad, nos has consolado y nos has edificado, nos has fortalecido, has afirmado nuestros pies. Has adornado nuestras vidas. Has rodeado nuestras vidas. Has puesto en nuestro corazón tu palabra. Pones tu palabra en nuestros labios cada día, para que la enseñemos a nuestros hijos. Nos edificas, nos afirmas, nos desafías, nos llevas más allá. Has quitado la opresión, las cargas y los yugos de nuestra cerviz, de nuestros hombros, toda carga en nuestras manos, la has quitado. Todo temor, todo miedo, lo has disipado. El verso 15 de este capítulo 54 de Isaías dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Pero el Señor concluye diciendo a través de su profeta ungido: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor,
y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Nos inclinamos delante de ti, Padre, para servirte, para obedecerte. Dedicamos nuestras vidas, Señor, a serte leales, a ser leales a tu palabra y a nadie más. Queremos ser estos siervos de los que habla tu palabra. Queremos esta herencia para los siervos de los que habla tu palabra. Queremos esta salvación que solo viene de ti. Abrazamos a Cristo. Abrazamos a Jesús. Corremos a los pies del Cordero, porque Él es nuestra salvación. Él es la salvación que ha venido de ti para nosotros, para todos los que te aman, te temen, para todos los que te respetan y te tienen en cuenta, para todos los que te han dado a ti el valor, han reconocido en sus vidas el valor de Dios. Costoso que la plata, más codiciable que el oro, más hermoso que las piedras preciosas, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, tú eres el centro de todo el universo, el centro de todo eres tú, Jesús, preeminente, supremo, soberano. Estás aquí. Cúbreme con tu sombra. Debajo de tus alas y dale descanso a mi alma en tu presencia, oh Dios. Cúbreme con tu sombra, este cobijo tuyo, debajo de tus alas, esta protección tuya, y dale descanso a mi alma en tu presencia, en tu íntima comunión, mi Dios. Llueve sobre mí tu gracia, llueve sobre mí tu amor, llueve sobre mí tu gracia, llueve sobre mí tu amor. Es por tu gracia que estoy aquí, es por tu amor, por tu bondad, es por tu gracia que estoy aquí, por tu amor y tu bondad. Son tus cuidados, son tus bondades, son tus favores, tus misericordias, cada día son tus cuidados, son tus favores, son
tus bondades cada día, mi Dios, llueve sobre mí. Tu gracia llueve sobre mí. Tu amor llueve sobre mí. Tu gracia llueve sobre mí. Tu amor llueve sobre mí. Tu gracia llueve sobre mí. Tu amor llueve sobre mí. Tu gracia llueve sobre mí. Tu amor. Cúbreme con tu sombra. Te va a descanso a mi alma en tu presencia. Oh Dios, cúbreme con tu sombra. Debajo de tus alas y dale descanso a mi alma en tu presencia, oh Dios. Dale descanso a mi alma en tu presencia, oh Dios. Dale descanso a mi alma en tu presencia, oh Dios. Y dale descanso a mi alma en tu presencia, oh Dios. Nunca estás distante, siempre estás cercano para aquellos que te buscan, para aquellos que claman a ti, para aquellos que confían en ti y esperan en ti. Siempre te haces presente. Siempre estás allí. Por eso uno de tus nombres es Jehová Shammah. Siempre estás allí. Siempre estás presente. Estás aquí, Señor. Conduces nuestros pasos, guías nuestros pasos. Alumbras nuestro camino con tu palabra. Nos aconsejas por la noche. De día alumbras con fuerza nuestro andar. Y en las noches nos aconsejas y nos das una canción. Podemos descansar en ti. Presencia, Señor, nos llena de gozo y de fortaleza cada día.
en ti hallamos, Señor. Reposo y en ti hallamos descanso. Tú eres la fuente de toda provisión. No nos sueltes. No nos dejes ir lejos de ti, Señor. Yo estoy contigo, ha dicho el Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, verso 15, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Abrazamos tu compañía, abrazamos la dulce compañía de Jesús para recorrer el camino, para llegar, para alcanzar al reposo de Dios, al descanso de Dios, al gozo eterno de Dios. Tú nos llevas de vuelta a casa. Jesús es el camino. Tú nos llevas, Señor, de nuevo al gozo de tu corazón, y Jesús nos guía. Y mi luz de amanecer, mi puerto seguro, eres Jesús, mi norte. Mi puerto seguro, eres Jesús. Yo te buscaré, yo esperaré. Yo esperaré, no desmayaré hasta encontrar un lugar para ti. Mi norte y mi luz de amanecer,
mi puerto seguro. Eres Jesús, mi norte y mi luz de amanecer, mi puerto seguro. Eres Jesús, mi norte y mi luz de amanecer, mi puerto seguro. Eres Jesús, mi norte y mi luz de amanecer, mi puerto seguro. Eres Jesús. Yo te buscaré, yo esperaré, no desmayaré hasta encontrar un lugar para ti. Yo te buscaré, yo esperaré, mi Jesús, en ti. No desmayaré hasta encontrar un lugar para ti, hasta encontrar un lugar para ti, hasta encontrar un lugar para ti. El salmista escribe en el Salmo 132: verso 3, no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Israel. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de tus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos.
descansaremos. No desmayaremos. Te buscaremos. Prepararemos habitación para el rey cada día. Encuentra entre nosotros, Señor, un lugar cómodo, un lugar donde tú te sientas bien. Encuentra en nuestros corazones y en nuestras vidas una morada. Porque el Señor es el que elige a Sion. El Señor es el que escoge, es el que llama. Es suya la vocación. Encuentra, Señor, en nuestros corazones un lugar adecuado, un lugar cómodo para ti, un lugar agradable para ti. Encuentra en nuestros corazones el lugar de tu reposo, que podamos tener la certeza que hay aprobación, que hay aplauso de Dios, que hay favor de Dios en nuestras vidas y que contamos, Señor, contigo. Porque te hemos dado a ti el lugar de preeminencia en nuestras vidas. Porque te hemos tenido en cuenta, porque te hemos escuchado y te hemos obedecido y hemos seguido tu instrucción y avanzamos por el camino que nos enseñas cada día en tu palabra. Que puedas declarar, como escribe el salmista en estos versos, este es para siempre el lugar de mi reposo. Que pueda mi corazón tener la certeza que mi Dios ha escogido mi vida, ha escogido mi corazón como un lugar donde reposa su presencia. Porque somos templo tuyo, porque somos habitación de Dios, morada del Altísimo. Porque somos esa Sion que Él escoge para habitar. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a mis sacerdotes. A sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. A retoñar, Señor, restaura en nuestras vidas la llave de David, el poder de David, su pasión, su devoción, su temor reverente, su obediencia, su entrega, su fe absoluta. Su anhelo, su deseo por ti, su celo por tu casa y por la gloria de tu nombre. Restaura en nuestras vidas, Señor. Restaura en nuestras vidas lo que es perfecto, lo que es bueno. Restaura, Señor, en nuestras vidas este amor, este afecto por ti. Mi norte y mi luz de amanecer, mi puerto seguro, eres Jesús. Mi norte y mi luz de amanecer, mi puerto seguro, eres Jesús. Yo te buscaré, yo espero.
esperaré. No desmayaré hasta encontrar un lugar para ti. Aleluya. Yo te buscaré, yo esperaré, no desmayaré hasta encontrar un lugar para ti, hasta encontrar un lugar para mí, hasta encontrar un lugar. Un lugar de deleite, un lugar de gozo, un lugar de anhelo, un lugar, Señor, en mi vida donde pueda disfrutarte. Un lugar real, un lugar genuino para ti en mi vida, no un lugar en mi mente, no un lugar en mi imaginación, un lugar para tu presencia. No un lugar en mi intelecto. Deseo un lugar, Señor, en mi corazón, un lugar en mi voluntad, un lugar en mi alma, un lugar en mi espíritu y el lugar más alto, el lugar de preeminencia, de dominio y señorío en mi carne, el lugar más alto. Te deseo, Jesús. Te anhelo, mi Señor. Te necesito, mi Señor, mi Dios. Ese salmista, el que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Es en este mismo Salmo 73, en los versos 26 en adelante, cuando declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Solo en ti está la vida. Solo en tu presencia se gesta la vida, se imparte la vida, se sustenta, se sostiene. Nuestra frágil humanidad. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No me dejes ir lejos de ti, Jesús. Atráeme con tu amor. Atráeme, cautívame.
tu presencia. Tu nombre sea un perfume para mí. Cautiva hoy, Señor, mi corazón. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, el acercarme a tu presencia, el acercarme a esta íntima comunión, a esta dulce y perfecta comunión contigo, es el bien. Es una bendición. He puesto en ti, mi Señor, toda mi esperanza para contar todas tus obras. El Salmo 84 en el verso 2 dice: anhelo y hasta desfallezco de deseo por estar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Salmista escribe en el poema 119, verso 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tu palabra, de desear tu voz, de escucharte hablar cada día. Quebrantada está mi alma, necesitada está mi alma, hambrienta está mi alma del consejo de mi Dios, y yo te buscaré. El Salmo 119, verso 131, declara: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Háblame, Jesús. Necesito desearte de esta manera. Pon en mí este querer, este hacer, este deseo, esta pasión, este celo por ti. Pon en mi corazón, engendra en mi vida, produce este fuego, haz arder mi vida como arde el candelero delante de ti. Que esta llama no se apague nunca, que el fuego arda en este altar y que no se apague jamás. Que este celo no se acabe, no se termine. Que cada día seamos, como dice el Salmo 42, como siervos que braman por las corrientes de las aguas. Que así clame por ti cada día mi alma. Que extendamos nuestras manos a ti como mendigos, como que no tenemos nada realmente. No vendremos delante de ti
con una pretensión de tener algo. No diremos, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. No podemos acercarnos a ti en esta condición de autosuficiencia o de arrogancia. Venimos con humildad y te decimos, sabes, Jesús, tienes razón. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el Señor de todo. Creador de todo eres tú. Todo fue creado por ti, para ti y a través de ti. Y todas las cosas subsisten gracias a ti. ¿Qué poseemos que no hayamos recibido de tu mano? Todas las cosas provienen de ti. Y cuando te damos, cuando nos acercamos para decirte, ofrecerte adoración, para expresarte gratitud, para rendirte culto, para honrarte, para reverenciarte, simplemente te estamos devolviendo lo que siempre ha sido tuyo. Somos los ciegos de los que habla la Escritura. Somos la gente que está desnuda, de la que habló Juan. Somos los desventurados de los que escribe el apóstol. Somos los miserables. Somos esa gente de la que habló el apóstol Pablo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos de los que habló Pedro cuando escribe: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos nada. Éramos extraños, enemigos de Dios. Nos consumía nuestra rebelión, nos consumía nuestra arrogancia, nuestra soberbia. No te deseamos a ti, no te vimos hermoso, no te vimos precioso. Como dice Pedro, todo el que ha puesto su fe en él no será avergonzado, porque para aquel es precioso, para aquel es hermoso. Esa es la piedra angular, el fundamento de su vida. Para nosotros no eras importante, para nosotros no eras relevante. Pero aquí estamos, tu gracia nos alcanzó, la cuerda de la misericordia fue lanzada al pozo y el Cordero de Dios descendió y nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del lodo cenagoso del pecado. Estábamos condenados, éramos esclavos del pecado, pervertidos totalmente, llenos de maldad y de iniquidad, y tú descendiste y te hiciste como uno de nosotros. Al que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado por mí, para salvarme, para darme vida. ¿Qué tengo para dar? ¿Qué te puedo ofrecer, mi Señor, que no haya venido de tu mano? ¡Qué bueno eres tú! Bueno eres tú. ¿Cómo permanecer en pecado? ¿Cómo es posible permanecer en maldad, en iniquidad, en engaño, en mentira? ¿Cómo es posible seguir fingiendo la espiritualidad?
espiritualidad cuando hemos recibido tanta abundancia? ¿Cómo es posible ser tan livianos? ¿Cómo es posible tener tantas excusas, tantas razones que nos excusan de estar lejos de ti? Toda mi vida te he conocido, y todos mis días te he amado. Mi alma va en busca de ti, y mis pies, ellos fieles te siguen, y como lluvia ves bendecido, y sobre nubes de amor me duermes, me soplas tu paz a mi angustia. Y mi ser recupera su fe. Dime cómo he merecido tantos sueños. Dime cómo merecí encontrarme en tu presencia. Dime cómo merecí tanta abundancia, cuando todo lo que yo te ofrezco me lo has dado tú. Cuando todo lo que yo te ofrezco me lo has dado tú. Dime cómo he merecido tantos sueños. Dime cómo merecí encontrarme en tu presencia. Dime cómo merecí tanta abundancia. Oh, cuando todo lo que yo te ofrezco me lo has dado tú. Cuando todo lo que yo te ofrezco me lo has dado tú. Cuando todo lo que yo te ofrezco me lo has dado tú. Cuando todo lo que yo te ofrezco me lo has dado tú. Jesús dijo en Mateo capítulo 28 verso 20: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar todas las cosas. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a recordar todas las cosas. Condúcenos a toda verdad de Dios, de su palabra.
Inspira nuestro corazón, desafía nuestro corazón a obedecer con gozo cada instrucción de tu palabra. Para que entonces, como dice Jesús, podamos estar seguros que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Llévanos allá, Señor. Nada podemos darte que antes tu mano no dio. Nada que ofrecerte a ti que no vino de ti. Cada cosa perfecta viene de tu corazón. Y el adorar es regresar lo que siempre tuyo fue. Respiramos, Señor, el aliento que nos das para vivir. Para cantamos canción con el aliento que nos das para adorar, para adorar. ¿Quién te ha dado primero a ti para tu regresar? ¿Quién te ha dado como si necesitado tú estés? Si todas las cosas vienen a través de ti, entonces hoy te damos, Dios, lo que siempre tuyo fue. Respiramos, Señor, el aliento que nos das para vivir, para vivir. Y cantamos canción con el aliento que nos das para Nada podemos darte que antes tu mano no dio. Nada que ofrecerte a ti que no vino de ti. No. Cada cosa perfecta viene de tu corazón. Y el adorar es regresar lo que siempre tuyo fue. Respiramos.
tu regresar. ¿Quién te ha dado como si necesitado tú estés? Si todas las cosas vienen a través de ti, entonces hoy te damos, Dios, lo que siempre tuyo fue. Respiramos, Señor, el aliento que nos das para vivir, para vivir. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y verso 10 en adelante, declara: el rey David a sí mismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación, y dijo David de la siguiente manera: bendito seas tú, bendito seas tú, oh Dios, bendito seas tú, oh Dios. Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Señor, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.
Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud, de mi corazón voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Nada podemos ofrecerte que no haya venido de tu mano. Por eso cuando nos acercamos a ti, cuando te buscamos, lo hacemos con rectitud de corazón. Con el anhelo y el gozo de entregarte a ti lo que hemos recibido. Primero, nos has dado la vida. Nos has dado el aliento para respirar. Nos has hecho pueblo tuyo cuando no éramos pueblo. Nos has dado un nombre cuando no éramos nadie. Éramos extraños, advenedizos, enemigos de Dios. Pero nos has dado herencia. Y nos has dado el nombre precioso de hijos. Por eso podemos decirte, por el Espíritu Santo de Dios que nos da esta certeza. Abba, Padre. Abba, Padre. Estaré contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Estaré contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre.
ama por los brazos de su padre. Así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así hago por ti, así lo hago por ti. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, yo te necesito. Abba, Padre, yo te necesito. Yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, yo me pierdo en tus brazos. Solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos. Tus besos es cada una de tus palabras. Queremos sumergirnos, queremos ser cubiertos por las olas y las ondas del sonido de tu voz. Queremos ser inundados. Queremos ser entrenados para discernir y conocer perfectamente el sonido de la voz del buen pastor. Que podamos seguir solo ese sonido, el sonido de tu voz. Te necesitamos, Padre. Necesitamos a Cristo. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Ves
Bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Queremos ser como hijos, como niños que vienen a los brazos de Jesús, que son abrazados, que son besados por Jesús, que son tocados y bendecidos por Jesús. Queremos ser esos niños que vienen cerca de ti para oírte hablar, y cada una de tus palabras sea como besos, como caricias, como abrazos, como los mimos de Dios. Cada una de tus palabras sean tan deliciosas, sea tan dulce tu palabra para nosotros, sea tan bendita y tan nutritiva tu palabra, Señor, que seamos alimentados y fortalecidos y sustentados en tu presencia. Tu palabra sea suficiente. Tu palabra nos baste. Tu presencia, tu comunión, sea la razón de nuestro gozo y deleite permanentemente. Que seas alabado y glorificado aún más, porque te disfrutamos de esta manera sencilla cada día, íntima. Te disfrutamos en esta hora. Danos el gozo de escucharte todo este día, percibir tu presencia en todas las cosas, escuchar tu voz en cada circunstancia, de conocer el camino en cada momento. Llévanos allá, Señor. Esta realidad, a disfrutar esta realidad, Abba, Padre, yo te necesito, yo te necesito. Necesito, yo te necesito. Los hijos clamamos, te necesitamos. Tus hijos claman, te necesitamos. Hoy clamamos por ti, te necesitamos. Clama, te necesitamos, oh Dios, te necesitamos, a ti Jesús, te necesita, a ti glorioso Dios, te necesita, a ti mi Señor. Necesitamos, es el clamor de esta generación. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos.
Jesús, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, oh Dios, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos.